Pues de nuevo con ustedes y ahora vamos a abordar, bueno, dejando el tema del mercadillo, ¿no? El mercadillo de verduras, que por cierto, ese mercadillo de verduras, todo pintor que se precie y lo vea, desde luego se enamora, ¿eh? Porque eso es una verdadera maravilla. Ay, no cabe duda. Es un cuadro costumbrista maravilloso, ¿eh? Precioso, con esos árboles maravillosos que ya sé que preferíais que estuvieran un poquitito podados, pero es que son un sueño y además en otoño y en lo hemos hablado precisamente hoy con Pablo Cal, de podar los árboles, porque cuando los podaron antes del verano, fuera totalmente de temporada, pues evidentemente lo que sucedió fue que no había la posibilidad de llegar a la copa del árbol y los podaron por abajo, bien podados, pienso yo, pero no llega nada porque necesita las luminarias, tal, igual que en la calle Sotomayor, ¿no? Es decir, que bueno, dentro de un mes empezará la poda, por fin, después de muchos años. Otro problema. Insoluble. Y lo que hablaste ahora del mercado ese de, sí, verduras y eso, yo, mi punto de vista sería que el ayuntamiento invirtiera algo en cubrir aquella zona para aquella gente que viene todos los días con sus, y no monten sus chiringuitos así de mal. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, organizar algo, un poquito. Al cubrir alguna zona de aquellas donde venden, tenerla cubierta para que tenerlas protegidas. Mira, el problema de las señoras que venden las verduras allí es curioso. Como siempre pasan recibir todo lo que sobra en la ciudad, nos lo empluman a nosotros. A ver. Las señoras de la Dios mío, las señoras de las berzas y de las verduras y de los, bueno, todos los productos del campo, utópicamente del campo, eran operarias del mercado de la Magdalena, que se utilizaban en los, en la parte de arriba del mercado, sí, de acuerdo, cuando estaba arriba de todo, que, claro. En los, digamos, en los patios de luces, sí, sí, qué sí, tal. Sí, y tal. Sí, sí, sí. Cuando se empezó a intentar arreglar el mercado de la Magdalena, sobraban hace 30 años o 35 años o más, no me acuerdo yo, pues las pasaron para el Recimil. Y realmente es un problema que yo os podrá gustar, pero yo creo que es una cuestión de higiene. Es una calle, tiene árboles arriba, sí. Las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos yo creo que no son las adecuadas y evidentemente habría que buscarles otra solución. Además es curioso porque resulta que también son receptoras de los beneficios utópicos del mercadillo. Tú verás que los martes no hay nadie, sí. Y que los jueves hay pocas. Sí. Pero los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados aparecen está allí, claro, claro. Incluso los domingos. Este año me fijé, sí, que el Día de Difuntos, que coincidió en domingo o algo así. Sí, bueno, van con flores. Sí. ¿Y el mercado de abastos, la plaza que tenéis allí, estáis contentos con esa plaza o esa plaza habría que ponerla también en condiciones? Habría que ponerla en condiciones. Porque le pasa un poco como al mercado de Caranza, que también es otra promesa incumplida durante El mayor problema de la plaza es que por dentro está semi vacía. Yo creo que debe estar a un 50%. Y por fuera está también poniéndose. Tiene evidentemente mucho funcionamiento, puesto que la gente de los ensanches y de Esteiro viene a la plaza y adquiere productos allí, pero creo que necesita un serio trabajo de limpieza e higiene, porque además los aseos que están enfrente detrás de Roberto Suárez, el antiguo comercio de Roberto Suárez, ni siquiera se han puesto a funcionar porque carecen de cualquier elemento común y fundamental para esta cosa. Es decir, que la plaza, como todo, necesita una importante remodelación. Todo necesita una importante, claro, remodelación. El barrio en sí, ¿no? Ah, sí. Y ahora, pero vosotros, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de El Pilar, porque luego hay otra asociación, que es la Asociación Cultural de San Fernando, ¿no? Mm. Que no es asociación de vecinos, es asociación, sí, cultural, pero son dos asociaciones. No, hay más asociaciones. Hay más asociaciones dentro de Recimil, hay más. Muchísimas más. Sí, o sea que hay de todo. Mira, hay una asociación de mujeres del Pilar, que está en el local social nuestro. Está la asociación cultural Juan Frade. Juan Frade fue un tesorero, un impulsor de la asociación, que se murió en un accidente de coche cuando venía de gestionar una serie de asuntos en Coruña en la Diputación. Se murió en un accidente de coche, del cual me salvé yo de milagro. Existe también el Club Deportivo Recimil, que está en Primera División Nacional, y ahora existe otro club deportivo que se llama Celtas, aparte del Ánimas y del APA del Ibáñez Martín,
y en principio gracias a un amigo mío que se murió también hace muchos años. El barrio se está muriendo mucha gente, muy joven, en otro accidente, Paco Carballeira, existe un club de gimnasia rítmica bastante importante en Ferrol. Ajá. Es decir, pues eso o es sea, la... actividad cultural por todos lados. Y sobre todo, una emblemática Semana de la Música, que yo quiero que tú hagas alusión a ella, en la Plaza de Sevilla, ¿no? Sí, ya vamos por la 15ª edición, es increíble. ¿Y cuándo es? Cuéntalo, que porque es una cosa muy interesante. Bueno, pues va a ser del 6, martes, al 10 de noviembre. Y van a participar la Banda Ferrolana de Música, te lo voy a decir corrido, no los días sí. En concreto, ya los publicaremos, el Tosios, Bohemios, Club de Campo, Añoranzas, Armonía y Club del... no, y Casino de Mugardos, en principio, y también la Asociación de Mayores de Caixa Galicia. Va a ser del 6 al 10, como digo, va a ser... ¿Y es en la Plaza de Sevilla? Sí, en una carpa, claro. En una carpa, sí. Va a ser, digamos, que presentada por la concelleira del barrio, Martina Neiros, y cada día tendrá su speaker propio, es decir, el miércoles pienso que va a ser Cisco Rodríguez, que es el editor de Émbora, el jueves Jaime Bello, y el viernes Nona Inés Vilariño. Ah, es decir, estupendo. Está casi, prácticamente me coges con un día de retraso sobre... Ajá. La publicación ya entera. Pues me vais a perdonar un momento porque creo que tenemos una primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Mire, era para dirigirme a Caselas. Sí. Mire, quería que me dijera si sabe algo de la gente que lleva años viviendo ahí, si le van a hacer los contratos, porque él me conoce, yo él también, y sabe que tengo una hija viviendo, te lo voy a decir, en casa de Lolita. ¿Te das cuenta? La oyes. Bueno. No oyes bien. ¿En casa de? De Lolita. De Lolita. Ah. Sí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Mira, y quería saber si, por ejemplo, mi hija lleva 10 años ahí viviendo. Uh-huh. Ya estaba empadronada en vida de Lolita. Y quería saber si le iban a hacer el contrato, porque mi hija pagó todos los recibos y lleva 8 meses que no se los mandan. Entonces, a ver si va a tener algún problema. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su colaboración. Vale. Jesús. Bueno, el acuerdo con el Ayuntamiento de Ferrol es legalizar aquellos inquilinos irregulares que tienen problemas con la vivienda y que lleven bastantes años en el barrio. Hay un acuerdo ya con el Ayuntamiento. Sí. Entonces, ¿se le puede decir a esta señora... que no se preocupe, sí, que ese tema se va a solucionar? Es que las subrogaciones sufrieron un cambio radical con la ley del año 95. Antes, pues, la ley se adapta a lo que es la sociedad. Con la ley del 46, pues, se permitían subrogaciones a sobrinos, con la ley del 64 solamente a los hermanos en primera y a los hijos y nietos, y la ley del 95, pues, dejó fuera del ámbito de subrogarse a todo lo que no fuera hijo o cónyuge, sí, o ascendiente, ¿no? Entonces, pues ha habido una serie de problemas que han afectado muchísimo a la convivencia del barrio, al abandono del barrio y a la situación irregular del barrio, porque hay que reconocer que el ayuntamiento está perdiendo muchísimo dinero con esos tipos de arrendamientos que no ni siquiera cobra, ¿no? Sí. Pues entonces, el acuerdo con ellos es ese. El legalizar la situación, sí, de todos. Y... No, de todos no. No. De aquellos inquilinos que lleven años en el barrio residiendo y que evidentemente hayan demostrado una buena... No, es nuestra exigencia, una buena capacidad social, ¿no? Sí. Convivencia social. ¿Y cuántas viviendas van a estar designadas para viviendas sociales? Para gente que necesite esa vivienda. Que 30. No, como 30, en todo el barrio. Sí. ¿Y cómo crees tú que va a ser, cómo se va a contemplar el tema de los ocupas que hay en el barrio en este momento? Bueno, nosotros siempre hemos indicado e incidido en ello que a nosotros nos da igual que nos ocupe en el barrio, lo que queremos es que realmente la gente resida en él. Pero que aparte de ser un ocupa y un inquilino ilegal, en estos momentos que estés armando follón y que estés traficando con droga, evidentemente no. Es una contraproducente para proceder a una legalización, ¿no? Y en ese sentido estamos defendiendo el asunto. Sí. Y sigue contándome lo que decías tú de lo de la música, la Semana de la Música. Ah, no, porque tenemos otra llamada, luego sigues. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Mire, yo con respecto a lo de recibir, o sea, al mercadillo más bien. Sí. Digo que es perjudicado. Sí. Porque nuestro cerro se está quedando todo cerrado.
no vende nada, unos comercios. Sí. Y esa gente más bien perjudica a Ferrol que la beneficia, ¿eh? Sí. En cuanto al bambuco, yo lo he hecho menos, mucho menos de falta. Lo he hecho mucho de falta. Pasaba ahí buenas tardes yo, que ya soy mayor. Sí. Y hacía la comunión a mis nietos, en fin. Que lo he hecho de menos. Que lo echa usted de menos. Mucho de menos. Pues muchísimas gracias por su colaboración, muy amable. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya ves, no está de acuerdo con el mercadillo porque le parece que perjudica al comercio. Bueno, pero yo creo que todos estos puestos que están pagando sus impuestos también, porque al estar ahí, ahora mismo, por cierto, yo he observado hace cosa de una semana que hay muchos menos puestos porque da la sensación de que están pidiéndole a las licencias, ¿no? Lo va siendo hora, ¿eh? Lleva siendo hora, pero no. Yo creo que sí, yo creo que es otro tipo de mercado, ¿no? Un mercado de... Yo confieso que no lo piso nunca, pero iba siendo hora. Pero además de todo eso, a mí me parece que el ayuntamiento, coincidiendo antes con lo que decía Pedro sobre las viviendas, no puede ejercer de mero recaudador. Sí. Porque lo que está haciendo el ayuntamiento con esa organización es saber a quién cobrarle y, evidentemente, a quién y quién va a pagar. Las soluciones, evidentemente, de lo que puede ser problemas para los vecinos no existen todavía. No existen. No. No existen ni se contemplan. Como decían, chiste aquel, ni están ni se les espera. No están ni se les espera. Y del bambuco que esta señora manifestaba cierta nostalgia porque celebraba primeras comuniones y tal. ¿Vosotros lo echáis de menos, el bambuco? Yo iba poco ya, pero yo echaba mucho de menos no solamente el Bambú Club, sino también el Bardalao, la Lareira. Sí, ¿eh? Sí, bueno. Y pero, que eran amigos nuestros. Pero y tal, sí. Lo que pasa es que ya hace tantos años sí, que ya, ¿verdad? 16 ya, años. Ya eso, ya, si lo rehabilitan no van a venir los mismos. No va a ser, no va a ser lo que era. No va a ser lo mismo, no. Claro. No. Como decía el poeta, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Yo, por ejemplo, ya lo comenté alguna vez en la asociación, el Bambú Club, si lo rehabilitaran, debieran hacer allí un centro social, un centro sí, de mayores. Sí, esa fue una propuesta sí, nuestra una hace propuesta vuestra, 10 años. Un centro para el barrio, que sirviera para, sí, para dinamitar un poco aquello, lo que es el barrio. Sí, 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 sí. En el barrio hay, se puede decir que hay un 80% de personas mayores, o más. Sí, está muy, y entonces, muy entonces tener un sitio donde meterse. Sí. Porque hay gente que no sale de casa. Si tuviese un pequeño club. Pues. Es que ese es un problema. En el barrio solamente los 6 portales de la Plaza España tienen ascensor. Ajá. La gente que en los años 40 se fue a vivir a los pisos altos porque era un progreso social importante, pues claro, evidentemente ahora está desesperada. Solicitando unas viviendas bajas y el ayuntamiento, como siempre, estamos esperando. Conozco un caso de una señora que lleva 2 años simplemente pidiendo bajar del primero al bajo de su casa. Y no hay manera. Y no hay manera. ¿Y hay muchas viviendas vacías en el barrio? Vacías se entiende pues, sin inquilinos, sí, sin y inquilinos, sin ocupas. Sí. Podemos poner 50 o 60 inhabitables totalmente. ¿Y es cierto lo que se dijo en la prensa de que a raíz del haber cerrado, vamos, el haber eliminado el barrio aquel de Penamoa, había venido mucha gente de rechazo aquí? ¿O no habéis detectado vosotros ese problema? Yo no lo he, nosotros no lo hemos detectado. Se habló. Pero se habla se bastante. Habló, ¿verdad? Pero bueno, también se hablaba de rumanos, búlgaros, gitanos y moros. Y evidentemente yo no tengo ningún residente gitano, perdón, ni gitano, búlgaro, moro o rumano, ¿no? O es rumano. Decir, las habladurías son importantes. Ahora, con respecto al barrio de Penamoa, sí es cierto que han aparecido algunos por ahí. Sí. Sí. Y volviendo a la música, Jesús, que me estabas diciendo tú lo del festival ese de los de ahora de noviembre. Y esto montáis una parca y una carpa y puede ir todo el mundo que quiera. Es totalmente gratuito. Es abierto sí. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, bueno, tienes una serie de actuaciones. Y va muchísima gente, porque la última vez me parece que fueron, decías tú, 400, 500 diarias. Diarias. Diarias.